Hola chicos, soy Gerier, bienvenidos a un episodio más de Hollow Knight. Por lo visto, por lo que estuve leyendo en los comentarios, me dejé un camino en el Castillo Blanco, así que estamos otra vez aquí. Y es... es aquí, ¿no? Creo que es aquí, que es como un mayor desafío. El sendero del dolor. Observar los secretos sellados. Uno debe soportar el castigo más duro. Mierda, gilipollas. Empezamos bien, ¿eh? ¿Esto va a ser siempre así? ¿Una putada? ¡Uy, es infinito! ¡Es infinito, es infinito! ¡Qué de puta madre! Vale, a ver. ¿Dónde me he metido? No llego, tío. Espérate. No, voy a pincharme. Vale. No, uf, casi me pincho ahí, tú. ¡No puede ser! Cero comentarios, ¿eh? Focus. Uf, no, no, no. Pero genial. Dime que hay checkpoints, tío. Porque si va a ser todo el rato desde el principio, me voy a pegar un tiro, ¿eh? Me cago en la puta. ¡No puede ser! Vale. Me cago en la puta que parió. Quiero llorar. Venga ya, tío. Jodido entrar ahí. Pero tío, es que, ¿por qué le da los dos a la vez?
¡No, no! ¿Quién ha hecho esto, tío? El puto diablo en persona ha hecho esto. Uf, lo he arreglado, ¿eh? Joder. Dime que es el primer checkpoint, ¿vale? Por favor. Dime que a partir de aquí apareceré aquí. Muy bien ese, ese friseo de imagen, ¿eh? Maravilloso. Pero genial. ¡Ay, Dios mío! Es que ya ni eso lo hago bien. O sea, estoy en un punto de frustración que ni eso lo hago bien. Vale, coño, si no era difícil. Uf, chaval. ¿Hemos pasado la primera parte? ¿Dónde estoy? Ah, estoy arriba. Vale, vale. ¿Qué haces? Pero... no me engañes así. Vale, ya sé lo que tengo que hacer ahí. Aviso que este episodio puede que dure mucho. Puede que dure una puta eternidad, ¿vale? ¡Qué pro! Me cago, Dios.
Vale, creo que con un solo golpe que dé es suficiente. Me cago en la puta. No visualizo bien esa parte, ¿eh? Podría hacerlo así. ¡Ah! Estaba a punto, tío. Pero cancélalo, tío. Estoy pulsando el botón para cancelarlo y no lo hace. No, pero ¿por qué haces eso, Herier? ¡No, no, no! ¡Me quedé ahí! ¡Tenía que subir con la rueda! Y vuelta, tío. Lo hago una y otra vez sin parar. Es el acto reflejo. De verdad, es instintivo. No lo hago adrede, es instintivo, en serio. Pero me tengo que bajar la música, Me está volviendo puto loco la música. No me jodas. ¿Cómo es esto, tío? ¿Cómo cojones es esto, compañero? ¡No! ¡Lo tenía! ¡Lo tenía, tío! ¡Lo tenía! ¡Lo tenía hecho! Me faltó un rebote nada más. ¡Ah! A ver si no funciona la cancelación, tío. Pues tienes que cancelarla justo en el momento que despegas. Si no lo haces en el momento justo, el personaje sigue de largo. ¡Otra vez! Me ha vuelto a pasar exactamente lo mismo. Está la buena, está la buena. Está la buena. Está hecho ya, tío. Es que en el final no le doy a la rueda de abajo. Está hecho ya, lo tengo hecho. Sí, señor, coño. No es el final, ¿verdad? No. Si escuchas ruedas, no es el final.
mierda. ¿Qué haces, Gerier? Dios, casi me revienta, eh. Me pongo nervioso, te lo juro, tío. ¿Cómo es esto, tío? Tengo una idea, pero no sé si funcionará. Lo tenía, tío, lo tenía ya hecho. ¿Hacia dónde es, tío? ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¿Me he quedado parado en el borde? ¿Lo habéis visto? Me estoy muriendo. Me estoy muriendo por dentro. Vosotros igual no os dais cuenta, pero me estoy frustrando unos niveles bestiales, tío. A ver. Coño de la puta madre. Esta parte no la entiendo, tío, esta parte. Las otras eran mucho más sencillas o fáciles de ver, ¿sabes? ¿Qué había que hacer aquí? Aquí no consigo ver qué hay que hacer. Ah, vale, espérate.
¡No, tío! Pensé que igual habría algo secreto ahí, ¿sabes? Esta parte es horrorosa, esto es horrible. Esto es el infierno, ¿eh? Esta zona es el puto infierno. Gracias, Windows, por minimizarme el juego. Coño. No, 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 no. A fuego, tío. No me lo puedo creer. Vale, vale. ¡Ah! Tengo las manos sudadas, tío. De verdad, ¿eh? Lo tenía, tío, lo tenía. ¿Qué haces?
Ese último tramo es jodido, tío. Ay, había saltado, había sacado las alas para saltar, tío, y no me contó. No, tío, me he equivocado. ¡Joder! ¿Acabó? No se ha acabado. No se ha acabado. Pero que es por arriba, es por abajo, no lo sé. Vale, voy por abajo, ok. ¡Coño de la...! Chavales, estoy... Que me cago en todo. ¿Pero por qué no salís antes?
¡No puede ser! ¡Lo tenía ya hecho! ¡Me cago en Dios! Estoy muriendo por dentro, estoy muerto por dentro. Ni me habléis. ¿Vale? Es que ni me habléis, tío. No puede ser. Esto es de coña. ¡No, hijo de la gran puta! Lo más complicado es este comienzo. El comienzo, este pequeño tramo, tío. Este, en el que tengo que rebotar de las flechas del suelo. Esta es la parte difícil. Luego, lo de rebotar en las sierras es más de calcular un poquito y ya está. Pero esta parte, tío... Este tramo es lo que me cuesta tanto, tío. Que parece lo más fácil, pero no lo es. ¡No! Pensaba que era suelo, tío. Pensaba que era suelo llano, ¿eh? Porque moví el rail de la cosa esa. Pensaba que era suelo, tío. Esta parte es muy jodida. Creo que esto es lo más jodido hasta ahora. Y no era el puto final, donde morí. Había un rail ahí y una entrada rarísima.
¿Esa parte cómo es? Voy a parar en la última flecha y pensar, ¿vale? Porque estoy intentando hacerlo del tirón y me va a dar una puta embolia. No puede ser, Gerier. ¡No me jodas! Vale, aquí viene esto. Con mi puta madre. Que no tiene culpa de nada. No me jodas, tío. El ansia, tío, el ansia. Con la mano sudada, tío. Es que tengo la mano súper sudada, tío. Coño, tío, me ha pasado eso 30 veces ya. No. (Ríe)
Uf, casi me mato. ¿Dónde era? Un momento, gente, voy a ver una cosa,
No era aquí, tío. Estoy mirando una cosa, ¿vale? Dadme un minuto. Ah, cojones. Me cago en Dios. Me he equivocado. Me he equivocado. No tengo nada que comentar. Estoy muerto por dentro, ¿eh? Pero muerto. No existo. No existo ahora mismo. Aquí. Esto es lo que estaba buscando. Qué reflejo, chaval. Arcano. Dios, me ha quitado dos. Que me deja un camino, ¿eh? Por aquí. Por aquí me deja un camino. No hay nada. Me he roto a mí mismo. No hay precio tan alto. Todos los cadáveres que, de los que son como yo, tío. Amiguito. ¿Qué hay para la derecha? ¿Hay algo? No paren de caer cadáveres, tío. Esto es solo subir, ¿verdad? Sin mente para pensar. Sin voluntad para quebrar.
sin voz que grite de sufrimiento. Nacido de Dios y el vacío. Tengo que llegar arriba del todo. El rey blanco, tío. ¡No! Sellarás la luz cegadora que asola sus sueños. Eres el receptáculo. Eres el Hollow Knight. Corazón del vacío. Se transforma. Lo tenía equipado, costaba 5. Ahora lo tienes equipado por 1. No, por 0. Y no se puede desequipar, por cierto. En su interior se escondía un vacío, ahora liberado. Unifica el vacío bajo la voluntad del portador. Este amuleto forma parte de su portador y no se puede eliminar del equipo. Se acabó, no puedo más. Espero que os haya gustado el episodio y nos vemos en el siguiente, gente. Hasta otra.